La Coca-Cola trae ahí los ingredientes, ¿verdad? la receta. Pero si usted intenta hacer una Coca-Cola con esa receta, no le va a quedar igual, porque no viene toda la receta. La diputada del FMLN, Marlene Funes, asegura de que encontró la receta. Escuche, pueblo salvadoreño, que encontró... La receta de la Coca-Cola No los ingredientes Sino que la receta de la Coca-Cola <laughs> si no Vamos a hablar de las tonteras Que habla la diputada del FMLN Marlene Funes Que ni siquiera sabe la diferencia En lo que es ingredientes y una receta Y pues bueno, miren ahí eh, eh, eh. La diputada Marlene Funes es la única, la única personita en el mundo que sabe cuál es la receta de la Coca-Cola Porque según ella la encontró, es que ella sí es la última Coca-Cola del desierto Ay señoras, ayer, ayer fue chiste todo lo que hizo la diputada Marlene Funes Y también el otro pasmado que está a la par de ella que es... El diputado Jaime Guevara, que mire, estos llegan a pichinga, llegan bolos, llegan borrachos a la Asamblea Legislativa, como usted lo está viendo acá. <laughs> a ver, vamos a ver. Mira, qué guapo lo tengo el chito bocatero, ¿verdad? Portillito, portillito, que lo tengo así peinando la gata. Ey, portillito que no llegaba el 18. Ocho días te quedan para llegar a El Salvador. Él dijo de que había pedido una extensión para el 18 de enero. Vamos a ver si llega de verdad. <laughs> ¿Cuándo va a haber reelección, papadito? ¿Cu hoy va. va? Hoy es va. ¿Se acuerdan ustedes cuando Portillo Cuadra quería ser vicepresidente de la República de Salvador? <laughs> y todavía estamos esperando que ofrenda la También ofrenda la vida ya en California, vamos. Vamos a ofrendar la vida si es posible, pero no te vas a llevar ni el país. Ni tampoco el futuro de nuestra familia y de nuestros hijos. ¡Dictador! Que ofrendar la vida por un dictador. Decir... Bueno, señores, el día de ayer en la plenaria, pues eh, pasaron varias cosas, pero algo que causó mucha risa fue la inteligencia que no tiene el FMLN. Es que sí, el pueblo salvadoreño y todos aquellos que no son salvadoreños, la diputada Marlene Funes. Aparentemente no sabe cuál es la diferencia entre una receta e ingredientes que trae la Coca-Cola. Bueno, yo creo que la diputada Marlene Funes es la única en todo el mundo que conoce la receta de la Coca-Cola, porque según ella viene acá. <laughs> y no le voy a enseñar a usted el chiste que vienen a hacer estos diputados. ¿Sabe usted, pueblo? Le voy a hacer publicidad a la Coca-Cola. La Coca-Cola trae ahí los ingredientes, ¿verdad? La receta. Pero si usted intenta hacer una Coca-Cola con esa receta, no le va a quedar igual, porque no viene toda la receta. ¿Sabe usted, pueblo? Le voy a hacer publicidad a la Coca-Cola. La Coca-Cola trae ahí los ingredientes, ¿verdad? La receta. Pero si usted intenta hacer una Coca-Cola con esa receta, no le va a quedar igual. Porque no viene toda la receta. No les digo, pues. ¿Cómo fue que dijo de que, que en la Coca-Cola vienen los.? Espérate, espérate. Hombre, tío, que me voy a poner los lentes, hombre, que así parezco el profesor de la casa de papel. Vamos a ver, vamos a investigar aquí si. Trae la receta porque, según la diputada Marlene Funes, ayúdame, papayito, que andan así de enojados, según la diputada Marlene y Funes. Pero vamos a buscarle la receta aquí a la Coca-Cola porque, según la diputada, en la Coca-Cola viene la receta. Yo creo que la diputada Marlene Funes es la única en el mundo que conoce cuál es la receta de la Coca-Cola porque yo no veo, yo miro ingredientes pero no miro ninguna receta. Aquí estoy. Estos diputados son pasmados, hombre. Mire, mire, eh, diputada Marlene Funes, le, le voy a dar una clase sencilla que esto lo enseñan en quinto grado. Mire, diputada, en quinto grado, un niño de quinto grado sabe más que usted y eso que usted diputada. Las compañías, <laughs> las compañías, especialmente como la Coca-Cola, no ponen la receta en sus productos porque obviamente... No quieren que nadie sepa cómo se hace. Lo que los productos hacen por ley, porque se los exigen por ley todos los gobiernos, es que pongan los ingredientes, que es diferente, no es receta. O sea, ninguna compañía te va a poner receta porque las compañías no son tan brutos como él es ella como es usted, diputada, con mucho respeto, las compañías no van a ser tan brutos de poner su receta en sus productos que están vendiendo porque se los van a copiar, hombre. Entonces lo que hacen ellos por ley son ingredientes, pero no es una receta, la diferencia es bien grande, una receta no es lo mismo que tener ingredientes, porque receta es la manera en la que se hace, porque ninguna compañía te va a revelar cómo ellos hacen, porque no les conviene, hombre. Pero ella viene a decir de que si vos mirás, escucha que ella bien lo dijo, lo voy a enseñar otra vez: que si vos agarrás los, los ingredientes, bueno, la receta, pero que si usted intenta hacer una Coca-Cola no le va a quedar igual. Dios mío. Ay, Dios mío, escúchela, hombre, escúchela. ¿Sabe usted, pueblo? Le voy a hacer publicidad a la Coca-Cola. La Coca-Cola trae ahí los ingredientes, ¿verdad? La receta. Pero si usted intenta hacer una Coca-Cola con esa receta, no le va a quedar igual, porque no viene toda la receta. Espérate, oh, yo, todavía, yo todavía voy a buscar la receta. <laughs> Mira, ni con lentes la miro, hombre. Bueno, señoras así está, señores. La diputada Marlene Funes, que es diputada que yo creo que un niño de quinto grado... ¿Le puede explicar bien la diferencia entre receta e ingredientes? ¿Y por qué no trae la Coca-Cola ingredientes? Ahí vienen a hacer el ridículo en la asamblea legislativa A dar ejemplos que no tienen nada que ver ¿De qué le conviene al pueblo salvadoreño saber si la Coca-Cola trae receta, ingredientes o lo que sea? ¿O que si la pueden hacer o no? Es casi imposible hacer una Coca-Cola Ay oh, Dios mío, hombre, ¿por qué tenemos una diputada? Pero bueno, señores, responsabilidad de nosotros los salvadoreños de que, y especialmente los de Usulután, que no voten por la diputada Marlene Funes, sino de que voten por diputados de Neva Para que ya no tengamos este tipo de personajes. Eh, en la Asamblea Legislativa, sino de que sigamos teniendo, eh, así como tenemos los de Nuevas Ideas, que son personas que estudian, que son inteligentes y que no vengan a dar ejemplos totalmente absurdos. No les digo. Pero, pero bueno, otro que hizo el ridículo, eh, que llegó tarde para empezar y llegó bien bolo y bien borracho, fue el dundo que está a la par de Marlene Funes, que también del FMLN y el Jaime Guevara, que Jaime Guevara pues llegó bien bolo. Llegó bien bolo a la asamblea legislativa, el pobrecito había pasado de algunas birrias, yo no sé cuántas rejas o pilsener se tomó el pobre, bueno, yo creo de que la diputada Marreni Funes le debería de enseñar la receta o decirle cómo hacer, una, cómo hacer ahí una pilsener o una regia, porque llegó bien a pichinga, bien bolo, como decimos los salvadoreños, y bueno. Hasta él habló, llegó Tambolo, el sinvergüenza este que vino a hablar y a decir de que no, miren los de nuevas ideas van a, va, va, le van a dar 30 días más al régimen de excepción. Ojo, régimen de excepción que ha ayudado para que los salvadoreños estemos libres de pandillas y este se opone, y si no, mirelo. Lo dijimos nosotros, lo hemos venido José reiterando: José José el régimen José de excepción, nuevas ideas, y a buscar. Prolongarlo hasta las elecciones, porque el régimen de excepción, y no olviden esto: el régimen de excepción no solamente para los terroristas, para los mareros, el régimen de excepción es para todo salvadoreño. Por lo tanto, se convierte en una herramienta que sirve para intimidar, que sirve para opacar y callar voces críticas a este gobierno, a esta administración. Oílo, bien anda ahí Usted lo vio, que bien bola está en la cámara así, de que el régimen de excepción, no solamente los, para los pandilleros, sino que para el pueblo salvadoreño. Dice, ay Dios mío, hombre, ¿por, ¿por qué tenemos uno? ¿Por qué los del Frentudo son bien, son bien tontos? Obviamente, el régimen de excepción es para los salvadoreños, hombre, porque es para un beneficio de los salvadoreños. Fue creado para que El Salvador tenga seguridad, para que los salvadoreños tengan seguridad. Y no como ellos andan diciendo de que andan agarrando gente inocente y todo. Que vayan al secóndombe, que vayan a ver que ahí están los pandilleros. Que vayan a verlos, a ver cuánta gente inocente. Yo los reto, pues. O sea, ahí está el secóndombe. Ahí en el salvador. Que vayan y que busquen si hay gente inocente ahí. Que busquen. Que es para intimidar, dice, al pueblo salvadoreño. Y uno se queda, brother. Usted se dio cuenta de todos los conciertos que hubieron en El, en el Salvador, en, en régimen de excepción. Usted se dio cuenta de que estuvo. Usted dado cuenta que la gente sale más a la calle sale más a la calle porque ya no hay pandilleros y no hay pandilleros porque por el régimen de excepción y este dundo se viene y se opone al régimen de excepción porque dice de que es una herramienta política y que el pueblo salvadoreño tiene miedo. No les digo de que estos están bien chueados de la cabeza. Por eso es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que estos ya no sigan en el poder y es responsabilidad de nosotros como salvadoreños en las próximas elecciones votar por nuevas ideas y hacer de que estos desaparezcan por completo del mapa político, porque gente así son las que no necesitamos. Este nuegadito, ellos en la asamblea deberían de poner un, un antidoping, porque esto estos es apichingas llegan, llegan bien bolos allá, y que ni agarrar la cámara, ¿sabes? Y que el régimen, no, no les digo. Pues que, mírenme, nunca les ha importado el pueblo salvadoreño, o si sea, el partido político de él se robó dinero, al pueblo salvadoreño, hombre. Destruyeron El Salvador y ahora viene a decir... De que es una herramienta política para intimidar al pueblo salvadoreño. Que salgan, es que estos no salen a la calle, hombre. Que salgan a la calle y le pregunten a la gente. Bueno, mi gente, déjeme saber usted qué opina de este video. No, hombre, vamos a seguir buscando si la Coca-Cola trae la receta ahí. Porque solo Marlene Funes sabe de que la Coca-Cola trae, trae receta. Es la única que sabe. Ah, sí. bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video. Decir una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Señores, gracias. el chuchito. Y el chuchito, vos que Salud. La Coca-Cola trae ahí los ingredientes, ¿verdad? la receta. Pero si usted intenta hacer una Coca-Cola con esa receta, no le va a quedar igual, porque no viene toda la receta.